famoso. Eso es lo que dice la gente cuando hacemos el ridículo o por algo que hicimos o dijimos, quedamos mal y en vergüenza. Nadie quiere hacer el oso. Pero, ¿se han preguntado qué tiene que ver un oso en todo esto? Los osos sí hacen el oso. Son fieros, nobles, tranquilos, unos animales admirables. Por lo que seguramente el dicho se refiere a que en los circos o ferias y hasta en las calles de algunas ciudades, se acostumbra a presentar a un oso amaestrado para que se levante en dos patas. Baila el son de un pandero o haga un sinfín de ridiculeces que no tienen nada que ver con su conducta natural. Es una lástima, pero a esos osos se les obliga a golpes o quitándoles la comida a que actúen de esta manera tan alejada de su verdadero comportamiento, lleno de dignidad y belleza. El domador abusa del animal y le pide dinero a la gente que generalmente no piensa en el sufrimiento de su pobre oso. ¿Alguna vez han visto a un oso en libertad? Entran a la página de la Fundación Oso Pardo y les garantizo que se van a sorprender. Mientras tanto les pregunto, ¿quién es más ridículo? ¿Un oso obligado a actuar o su dueño? Y nosotros observándolo como tontos. Eso sí debería darnos pena.